Marisa, bueno, se está por lanzar una campaña de concientización para que la gente separe la basura. ¿Puede ser así? Buen día, Chano, ¿cómo estás? Buen día para todos. Si es así, vamos a relanzar una campaña de separación de residuos porque el motivo es que vamos a poner en funcionamiento la planta de valorización de residuos. Entonces, en esta oportunidad queríamos presentarles a los chicos, los que son los promotores ambientales, que son los que recorrerán el pueblo entregando folletería y haciendo toda la explicación de cómo separar los residuos en el hogar. Ellos han tenido un curso para todo este trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Hicieron una capacitación junto con los recolectores de residuos, todo el personal que va a trabajar en la planta. Durante el mes de marzo, creo que fue durante todo el mes de marzo, hicieron una capacitación. Te cuento un poquito. Los chicos van a salir y van a llevar un folleto casa por casa, donde en el folleto explicamos todos los programas que tiene el municipio acerca de la separación de residuos. Nosotros lo que hacemos hincapié fundamentalmente es en separar lo que son los residuos orgánicos, que son los compostables, y los residuos secos o los inorgánicos recuperables, que son los que tienen un cierto valor económico y que son los que vamos a separar en la planta de residuos. El tema de los productos compostables, el municipio tiene las plateas de compostaje para hacer compostaje justamente en ese predio. Entonces, por eso necesitamos el tema de la separación para que el residuo vaya limpio, no vaya mezclado con los trozos, o sea, los restos de comida, lo que es compostable, no vaya mezclado con vidrios, con plásticos. Y lo que es el material recuperable, que no vaya sucio también con los restos de comida, con yerba, restos de alimentos. Bueno, por lo que hablas, está muy prontito inaugurada entonces nuestra planta de tratamientos aquí en la localidad de Caseros. Sí, estamos por inaugurar en breve. En realidad no tenemos la fecha certera porque se ha ido postergando por algunos arreglos que había que hacerle necesarios al tema de la planta y ubicar cartelería, pero en breve, yo estimo que en julio ya estamos en funcionamiento. Por el momento son 5 personas. Sí, 5 contando todo el personal. Marisa, ¿la gente está respondiendo hoy por hoy con el tema de la separación aquí en Caseros? Medianamente sí. Te recuerdo que esta o de la separación domiciliaria viene hace muchos años y tuvo una excelente convocatoria. La gente separaba muy bien los residuos, entonces apuntamos a volver a eso, a que la gente pueda separarlos. No solo el tema de los residuos que son los orgánicos para que nosotros hagamos el compostaje, sino que incentivamos a que la gente también haga el compostaje en su propia casa. En el folletito este hay una breve explicación, pero ellos también pueden acercarse, contactarse conmigo y se le dan todas las indicaciones que sean necesarias. Bien. No hay horario para que los chicos anden repartiendo la folletería, ¿no? No, no hay un horario establecido porque, bueno, ellos lo van a hacer en el horario, en realidad que se pueda, dentro de un horario adecuado para andar. Tanto puede ser en la mañana como en la tarde. Bien. Es algo importante la separación de residuos para el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Es algo importante que le hace muy bien al medio ambiente. Sí, totalmente. Vos ves que es algo que ya viene impulsado desde hace muchísimos años que se trabaja en las escuelas, se trabaja en todos los ámbitos en realidad. El tema, la importancia también tiene que ver con esto de poder recuperar muchos elementos, tanto sea para la producción de algún elemento nuevo, o sea, para el reciclaje o para la venta, porque en realidad termina siendo materia prima para otra industria. Entonces, son muchas cosas que son recuperables. Con el tema del aceite de cocina, aceite industrial, con
con todas esas cosas se viene trabajando bien, la gente está colaborando con las pilas también, la batería. Sí, en realidad tenemos el programa del de aceite de cocina usado y el de aceites y lubricantes de los talleres mecánicos. En ese por ahí no tenemos tanta adhesión, así que hay que hacer un poquito más de hincapié en eso. Hay mucha gente que en su domicilio hace cambio de aceite de moto o de auto, eso también nosotros lo juntamos, digamos, lo tienen que traer en una botella bien cerrada. Tenemos dos puntos limpios, uno es el corralón municipal y el otro es la planta cuando esté en funcionamiento. Así que por el momento es en el corralón municipal, lo tienen que llevar en botella bien cerrada. Con el de aceite de comestible, lo que solicitamos es que la gente lo ponga en una botellón, cerrado en el canasto y el personal que hace la recolección lo junta o la gente también lo puede llevar al corralón. Bien. Marisa, para terminar, los chicos van a ir identificados, que se quede tranquilo. Aparte somos gente de caseros, se van a conocer cuando golpean las puertas, pero que se quede tranquilo que si le golpean es gente de la municipalidad que le va a entregar un folletín. Bueno, los chicos que van a salir son 6. En este momento acá tenemos 4 que los queremos presentar, pero los conocen. María Laura, Marianela, Cintia y Lautaro. Ellos y Silvina, que no está en este momento, y nos falta otro chico. Son todos gente de casero. Pueden salir en forma individual o pueden salir de a dos, viste, en grupo. Y ellos van a estar entregando un para los residuos que son no reciclables, no recuperables, que los que sacaríamos en bolsa roja, por decir así. Si no se puede, lo sacamos en una bolsa de otro color, pero identificado con un hilo, cordón rojo, porque son los residuos sanitarios, son los que siguen de largo en la cinta de clasificación. Esos residuos son los más peligrosos, que no tiene que tocar el personal, no tiene que tener acceso a los residuos sanitarios. Entonces, queremos identificar las bolsas. Bueno, se les va a entregar un manojito de hilos rojos para que puedan identificar las bolsas.